Hola, hola amigos, bienvenidos a mi cocina. En esta oportunidad traigo para ti una receta bien sencilla. Es una receta dulce, estamos hablando de una deliciosa torta o pastel de almendra. Es una torta de verdad que con esta receta es infalible. Así que te voy a dar todos los tips y paso a paso de esta preparación. Si es primera vez que pasas por acá y no me conoces, me presento. Mi nombre es Delia Martínez y todas las semanas estoy subiendo videitos por acá con recetas dulces, saladas y bebidas. Así que vamos con la preparación de esta deliciosa torta. Bueno amigos, para comenzar nuestra preparación, aquí tenemos nuestro principal ingrediente, que son almendras. Estas almendras están previamente tostadas, así que vamos a estar utilizando, como pueden ver, una taza de almendras. Esta taza de almendra equivale a 230 gramos aproximadamente de almendras. Para este procedimiento también vamos a estar utilizando este instrumento que ven acá, que es un procesador de cocina. Un procesador de alimentos. Aquí vamos a estar agregando nuestra taza a triturar completamente. En caso que no tengas este asistente en casa, pues podrías usar una piedrita y triturarla bastante. Así que vamos a procesar nuestras almendras hasta que queden como una harina. Este es todo el tiempo que llevan. No tardamos absolutamente nada, ni siquiera un minuto, al procesar nuestras almendras. Miren cómo está una harina totalmente de almendras, miren. Entonces, para la preparación de esta torta vamos a estar utilizando esta taza de harina. Vamos a comenzar con el proceso y a medida que vayamos haciendo nuestra receta te voy dando los ingredientes para hacerlo de una manera más rápida y más precisa. Así que vamos a reservar esta harinita por acá por un ladito. Por acá tenemos 300 gramos de mantequilla o margarina repostera. En este caso tengo margarina repostera, la cual vamos a pomar un poco o a cremar. Para eso necesitamos esta batidora de mano. Puedes usar de pedestal o a mano también. Estamos cremando nuestra mantequilla o margarina. Una vez que nuestra margarina o mantequilla está cremada, así como pueden ver ustedes acá, es el momento de agregar el azúcar. Para esta receta del día de hoy vamos a estar utilizando 3 tazas de azúcar. Una taza, 2 tazas y 3 tazas de azúcar. Es el momento de comenzar a batir hasta que unamos nuestro azúcar con nuestra mantequilla y esté todo totalmente cremoso. Aquí podemos ver que ya está nuestra mantequilla margarina totalmente cremada, unida con nuestro azúcar. Vamos a utilizar para nuestra receta 7 huevos completos. Estos huevos pesan aproximadamente 35 gramos cada uno y vamos a comenzar a mezclar de 2 en 2. Aquí están bien integrado lo que es la mantequilla, la margarina
y los huevos. Vamos a agregar en este momento una tapita de esencia de almendras, como pueden ver acá, esta tapita. Eso es suficiente porque recordemos que tenemos las almendras propias de nuestra preparación, así que no necesitamos más. Con ese poquitito es suficiente. En este momento vamos a estar agregando lo que son nuestras almendras. Aquí están nuestras almendras, vamos a colocarla. Vamos a mezclar. En este punto ya nuestra preparación tiene un olor delicioso. Ahora vamos a terminar de colocar las almendras que trituramos. Todas esas almendritas que trituramos, vamos a terminar de incorporarlas. En este punto de nuestra preparación le vamos a estar agregando una cucharadita de polvo para hornear. También le vamos a estar agregando a nuestra preparación una pizca de sal. Una pizca es lo que tomemos en dos deditos. Eso es una pizca de sal. Esto lo que va a hacer es resaltar nuestros sabores o realzar nuestros sabores. Vamos a necesitar también 3 tazas de harina de trigo, la cual vamos a estar tamizando. Lo vamos a agregar de una taza por vez. Aquí tengo una taza de harina. Vamos a mezclarla un poco con nuestras espátulas sin activar nuestra batidora. Esto es para que no salgan volando la harina. Y si llegas a escuchar alguna vocecita por ahí al final de este video, es mi hijo, que también hace videos para YouTube y está en un directo. Su canal se llama Yo Soy Mikachi, así que bueno, aquí en esta casa todos andamos con YouTube. Así que vamos a mezclar ahora un poquito. Miren la forma que va tomando. Lo que vamos es a incorporar solamente la harina, no nos vamos a exceder batiendo. Es el momento de agregar nuestra otra taza de harina y vamos a hacer lo mismo. Ahí incorporamos nuestra otra taza de harina. Es el momento de agregar nuestra última taza de harina, la cual vamos a tamizar también, al igual como hicimos con las otras. En este punto pueden ver que nos falta un poco de líquido, así que es el momento de agregar, como pueden ver acá, una taza de leche. Y ahora es el momento de agregar otra taza de leche. Son 2 tazas de leche que lleva la preparación. Aquí tenemos la otra taza de leche. Antes yo creía el mito que si se unía primero la leche y luego la harina, se nos apermazaba nuestra masa, pero realmente no va en eso, así que vamos a continuar mezclando. Y en este punto ya nuestra preparación está lista para colocar en nuestros moldes e ir al horno. Y bueno, amigos, es el momento de llevar nuestra mezcla a estos 2 moldes que tengo por acá. Los tengo con papel mantequilla. También les eché un poquito de mantequilla y harina alrededor, en los bordes, para asegurarme que no se me peguen. Es el momento entonces de agregar la mezcla de nuestra preparación. Vamos a llenar nuestros moldes hasta la mitad. Está un poco más arriba de la mitad, pero bueno, lo importante es que vamos a dividir nuestra mezcla
en dos porciones. También puedes usar un molde de 26 centímetros y haces una torta grande. Aquí tenemos nuestros dos moldes. Nos quedan como dos dedos para llegar al borde final. Esto es más que suficiente para que nuestra mezcla pueda subir y quedar bien esponjosita. Así que vamos al horno durante 45 minutos. Depende de la potencia de tu horno. En el mío yo lo pongo a 200 grados centígrados con calor solamente abajo. Y nos vemos en ese tiempo. Para ustedes va a pasar unos segundos, para mí van a transcurrir casi una hora, es decir, 45 minutos en el horno para que salga nuestra torta de almendras. Y bueno, amigos, ya hemos sacado nuestras tortas, nuestro pastel del horno, quedaron así. Miren todo lo que subió. Generalmente nuestras tortas siempre tienen una barriguita y al momento de decorarlas pues debemos eliminar esta barriguita, así que vamos a pasarla a otra fuente para que ustedes vean cómo es el resultado final. Y bueno, amigos, por aquí tenemos una de las torticas, vamos a picarla. Y sacamos nuestra torta. Miren cómo queda la miga de la torta. Está esponjosita. Y bueno, amigos, ¿qué te pareció esta torta? Verdad que es fantástica, como queda esa miga bien esponjosita y lo mejor de todo es que es deliciosa. Así que te invito a que la realices. También me gustaría saber de qué país me estás viendo y me lo puedes dejar en los comentarios. También te invito a que visites mi blog personal al final de este video. Aquí en unos segunditos más te va a salir por acá arriba el enlace para que puedas ir a mi blog y chismosear un poquito acerca de mi vida personal, que tengo temas ahí bastante importantes que podrían interesarte. Así que nos vemos en un próximo video con más recetas.